Oiga, pero está lastimado. Ah, sí. Somos de la Asociación Protectora de Animales. Él lo movió un perro ahí enfrente, lo llevé a terapia y logró caminar porque no caminaba nada. Y ahora ya se endereza y puede caminar. Es que se le escapó, esté lavando el patio. Pero sí, está, ahora sí que lo... ¿Ese es suyo? Ay, se me salieron, es que estaba, abrí la puerta para sacar mi carro. Pues se aquí dicen los vecinos que siempre andan en la calle. No, no siempre. Un ratito sí sale al sol porque es muy violento. Nada más, yo tengo hasta su carrito y todo. A ver, ahorita que nos muestre el carnet de vacunación, por favor. Ahí está ya de todo, ahora sí cosa para buscarlo. ¿Qué hace? ¿Se lo quieren llevar? Si quieren, llévenselo. O sea, yo lo quiero mucho, es mi mascota, es de toda la vida. Bueno, tiene 3 años. ¿Cuándo lo lastimaron? Hace un año, en agosto. Desgraciadamente las terapias salen caras y es difícil ahora sí que poderlo llevar por otra. Me quedo con el perrito, llévense a la ella, la perrita. No, nos llevamos a los dos, los vecinos siempre, ¿ustedes quién es? Me dijeron siempre andan en la calle. No, siempre, no es cierto, eso no es cierto.